Un día que pasamos por varios sentimientos, porque la verdad que la interpelación fue una vergüenza, no contestaron ninguna de las preguntas que se le hicieron, disfrazaron todas las realidades, pero bueno, ahora está aprobada por insistencia la ordenanza y no nos van a poder quitar la bonificación. Como se lo dijimos a los compañeros, el primer día íbamos a luchar todos juntos para que no nos recortaran el salario. Y este es el resultado. Acaban de anunciar que van a atacar judicialmente esa ordenanza votada a último momento. ¿Cómo lo ven ustedes? No pueden atacar judicialmente porque se respetó el reglamento del Consejo Deliberante. Todos los concejales que lo manifestaron y además el presidente y el secretario del consejo. Ellos que digan lo que quieran. Nosotros sabemos que las cosas se hicieron bien, se volvió a aprobar la ordenanza, por supuesto que están enojados después del momento triste que pasaron y de la vergüenza que pasaron, porque la verdad que una interpelación en la que dos funcionarios no pueden contestar, porque ya no es no decir una cosa por otra, sino no contestar las preguntas que le hicieron, es vergonzoso. ¿Tiene una pena la carpa enfrente al municipio? La carpa sigue, sigue porque nos faltan muchas cosas, porque falta la paritaria, una paritaria como la gente, razonable, falta que los compañeros de planta temporaria pasen a planta permanente, falta que se paguen los 25 años de premio, las vacaciones no gozadas y que se restablezca la junta de reencasillamiento. No es un punto solo. En el caso de los docentes, ¿crees que se puede perder el reclamo en virtud de que comienzan las vacaciones? No, porque ahora lo que queda es que ellos la pongan en práctica nuevamente, que calculen como corresponde la bonificación, y si no lo hacen en un tiempo razonable, meteremos una cautelar para que lo hagan.